Aquí tenemos a los padres de Francisco, Doña Pica y Don Bernardone. Es casi como decir la primera dama de Assisi y el primer señor de Assisi. Riquísimo el Don Bernardone. Vendía telas, un mercader de esos maravillosos, ostentosos. Ayudaba a la iglesia, buenas relaciones con el mundo entero y tenía este hijo con Doña Pica, que era Francesco. Bien parecido, le encantaba andar de farra con los amigos y eso para él era un tremendo orgullo. Ahí está una placa en latín que dice que cuando estaba en disputa Assisi con el pueblo de Perugia, San Francisco pues se vino a pelear para acá, porque por aquella época la gente de dinero se gozaba mucho en ir a las guerras, pues no tenía nada que hacer y allí tenía la oportunidad de ganar honores y San Francisco lo quería tener. Así es como viene a parar San Francisco en esta guerra, que la pierde Assisi y la gana Perugia. San Francisco queda en este lugar preso un año. Y ahí es donde él comienza su despertar. El estar recluso es lo que lo hace meditar, pensar, reflexionar y cambiar de vida. Aquí comienza el despertar y aquí es la iluminación del señor Kuthumi en esa encarnación. San Francisco sentía asco, rechazo por la pandemia de aquel entonces donde él vivía, que era la lepra. Y como niño rico, al fin y al cabo, pues rechazaba a los enfermos, rechazaba a los pobres. Pero un día, él por aquí cerca se encontró con un leproso, les voy a decir dónde fue. Y algo dentro de él, la misericordia infinita dentro de él, se despertó y lo abrazó, lo besó y vio que era Jesús. Los enfermos de SIDA, los pobres, los ignorantes, los maleducados, son Kuthumi, son el Moria, son Saint Germain, son Jesús que nosotros debemos auxiliar también. Y una de las cosas bellas del ministerio de Kuthumi, como San Francisco de Asís, fue asistir a los leprosos. Para mí es muy importante este lugar, porque es el lugar donde está el mensaje más directo a nosotros. Hoy en día no hay leprosos, gracias a un venezolano que descubrió la vacuna contra la lepra. Pero hay otras enfermedades que nosotros tenemos que asistir y que tenemos que ayudar, como San Francisco lo hizo. Y esos son los nexos que nosotros debemos hacer con San Francisco. En este lugar, pues conmemora el lugar donde estaban los leprosos, apartados. Los leprosos generalmente les ponían una campanita para que la gente no se le acercara. Y él pasó toda su vida, después de ese milagro que el leproso se le convirtiera en Jesús, asistiendo a los leprosos. Y Santa Clara también venía aquí. Santa Clara, como le gustaba a San Francisco, sabía que lo iba a encontrar, era aquí, asistiendo a los leprosos. Entonces ella también venía. Y aquí se encontraban todos ellos lavándoles las ropas, trayéndoles de comer y asistiéndoles en todo lo que ellos necesitaban. Este es el mensaje que da en este lugar donde estaban los leprosos en la época de San Francisco. Él se viene para acá en una actitud completamente metafísica, para que lo trataran bien y para que le fuera bien. Él entró, el loquito, imagínense el loquito, ¿no? Del pueblo, todo vestido de harapos y todo eso. Y entonces se asomaba por las ventanas y le decía, buongiorno, buona gente. Y entonces se asomaba por las puertas, buongiorno, buona gente. Iba por la calle, buongiorno, buena gente. Y tanta energía positiva desplegó que este pueblo lo adoró, lo amó. Este pueblo se desvivió por ese loquito, él era de baja estatura,
Ustedes se imaginan ese jovencito que estaba al principio de su ministerio con esa actitud tan alegre, tan maravillosa. Les había dicho pues que le había loqueado mucho. Borracheras, gastando dinero con los amigos, que siguiéndose para la guerra contra Perugia, todo eso. Él se viene aquí exactamente y se le aparece el arcángel Gabriel. Ya lo van a ver. Y el arcángel Gabriel abre sus manos y le dice: dame todos tus pecados, todos tus errores, todas tus fallas, que yo te los voy a ascender con la llama blanca de la ascensión. Y lo purifica completamente de todo lo negativo. Contemplen esta hermosura del arcángel Gabriel apareciéndosele a Francisco y absorbiéndole toda su negatividad y purificándolo.